El Partido Popular Cordobés ha pedido este viernes a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que se deje de confrontar continuamente con el Gobierno central y se ponga a trabajar para resolver los problemas reales de los andaluces. El secretario general del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha realizado hoy un balance del primer año de gestión de Díaz al frente del Gobierno andaluz, en el que ha destacado que solo ha servido para que se convierta en la líder de la oposición del Gobierno que preside Mariano Rajoy. Molina ha sostenido que tras 12 meses de mandato de Susana Díaz siguen existiendo los mismos problemas que antes de que ésta llegara. En la provincia de Córdoba se han despedido a más de 700 profesionales sanitarios, se han cerrado 320 camas y 19.600 cordobeses se encuentran en lista de espera para ser atendidos. En materia educativa tampoco se ha avanzado, según el Partido Popular. El índice de abandono escolar está en Andalucía por encima de la media de otras comunidades. Se ha despedido a 4.500 docentes interinos y 800 monitores. La situación para los dependientes que esperan recibir su prestación tampoco es mejor. En este año, el Gobierno Susana Díaz ha presentado el mismo número de proyectos de ley que de recursos al Tribunal Constitucional contra el Gobierno de la Nación. 5. 5 proyectos de ley y 5 recursos contra el Gobierno de la Nación, como les decía antes, más preocupada de confrontar, de ser la oposición del Gobierno de España, del Gobierno de Rajoy, que de resolver los problemas de nuestra tierra, porque tenemos una Junta que se dedica a atacar al Gobierno de España, mientras el Gobierno de España nos ha aportado a Andalucía 19.000 millones de euros de financiación adicional, sin los que ahora mismo Andalucía estaría en suspensión de pagos. Adolfo Molina también ha lamentado que un año después de la llegada a la presidencia de la Junta de Susana Díaz sigan sin resolverse los grandes proyectos prometidos en la provincia de Córdoba, como la Autovía del Olivar o la Ronda Norte. El balance realizado por el Partido Popular en nada se parece al que esta mañana también ha realizado el secretario general del Partido Socialista Cordobés, Juan Pablo Durán. Este ha descrito estos 12 meses como de lucha constante para defender dos pilares básicos, la sanidad y la educación. Durán ha asegurado que los socialistas se sienten muy orgullosos del año de gestión de Susana Díaz al frente del Gobierno andaluz, porque el tiempo nuevo que prometió en su toma de posesión ha servido para dar cumplimiento a sus promesas para que se produzca un cambio profundo, una renovación y un cambio generacional. Y nuestra presidenta le ha plantado cara en este año de gobierno y ha demostrado que hay otra manera de gobernar, más inteligente, pero sobre todo mucho más sensible a la realidad que viven miles de andaluces y de andaluza. La presidenta ha manifestado, el secretario de los socialistas ha movilizado todos los recursos posibles para generar actividad económica y ha articulado mecanismos para que fluya el crédito gracias a ese proyecto de creación del Instituto de Crédito de Andalucía. Aún así, Durán asegura que en el Partido Socialista son conscientes de que queda mucho por hacer. El teniente alcalde de Hacienda, José María Bellido, y el teniente alcalde delegado de Urbanismo, Luis Martín, han destacado hoy que los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo han dado el visto bueno al proyecto de consolidación y adaptación parcial del edificio municipal del pabellón multiusos del Parque Joyero para ser el centro de exposiciones, ferias y convenciones de Córdoba. El teniente alcalde de Hacienda elogia la celeridad y dedicación de todos los técnicos de urbanismo en este proyecto, de manera que posibilitan que se cumple con el ritmo previsto y con la aprobación al proyecto básico y permite avanzar en el objetivo de que se sigan cumpliendo los plazos establecidos en el pliego de condiciones. Con esto creo que damos cumplimiento y por eso el llamamiento es al optimismo y a que todo el mundo se sume a este proyecto, que es un proyecto que al final va a ser bueno para todos los cordobeses y para todos nosotros y para la ciudad, porque va a permitir, como también se decía en la memoria del centro de ferias, atraer negocio a la ciudad, atraer inversiones a la ciudad y que al final todo esto genere en un crecimiento económico y en mayor y mejor empleo para todos. El edil de Hacienda también comenta que el plazo para la redacción del proyecto de ejecución acabaría en la primera semana de noviembre, después de que el anuncio relativo a la obra ya se publicó en boletín para ganar 10 días en el proceso. Y una vez que se anuncie la licitación, son 42 días
para recepcionar las ofertas de los interesados. Asimismo, está pendiente la firma con la Diputación del convenio con la participación en el conjunto del proyecto, no solo en la obra, sino también en el coste de redacción, con un mínimo de 3 millones de euros, al tiempo que recuerda que en el Ayuntamiento hay una partida presupuestaria para poder destinarlo al proyecto de 13 millones de euros, que está disponible para poder licitar en el momento que sea necesario. El secretario general del Partido Comunista de Andalucía, José Manuel Mariscal, apela al espíritu de las municipales del 12 de abril de 1931 para instar a sus simpatizantes y afiliados a trabajar en la preparación de las elecciones municipales del próximo año. Para esas elecciones, según Mariscal, el Partido Comunista de Andalucía se ha marcado como objetivo impulsar elementos de participación democrática y de implicación política de la ciudadanía y de los trabajadores en sus líneas políticas. En este estado de cosas, en este momento histórico, estamos de acuerdo, no hay pretextos. En este momento histórico de debilitamiento en medio de una crisis tanto económica como política en España, no hay motivos ni hay excusas para que aquellos y aquellas que nos hemos venido encontrando en la calle, en la movilización y en los conflictos, demostrando que se puede defender elementos programáticos comunes, representados cada vez más por ese grito de pan, trabajo y techo en nuestro país, por ese espacio que han sido y van a seguir siendo las marchas de la dignidad, que colmaron el pasado 22 de marzo, la confluencia y la convergencia en la movilización y en la lucha. La irrupción de Podemos en el paisaje político y la formación de nuevas iniciativas políticas de cara a las próximas elecciones locales ha llevado al Partido Comunista de Andalucía a plantear una unión de partidos y organizaciones. El 13 de septiembre se debatirá el informe político con esta estrategia de convergencia en el próximo Comité Central que se va a celebrar en Granada. El Partido Comunista de Andalucía ha escogido el nombre de Frente Popular para bautizar a esta nueva confluencia de formaciones políticas. El municipio cordobés de Fuenteovejuna acogerá la Feria Agroganadera FAGA entre el 19 y el 21 de septiembre en las instalaciones del recinto ferial de la localidad. Este año la feria cumple 34 ediciones, lo que la consolida como un referente de las ferias agroganaderas que se celebran en toda la provincia de Córdoba. La muestra contará con 52 expositores y espera superar las 10.000 visitas de años anteriores. Este año se volverán a celebrar exhibiciones como la de cortador de jamón y degustaciones como la de pastel gigante, de cordero autóctono o maridaje de vinos. De esta forma se dan a conocer los productos del municipio. En cuanto al programa de la feria, ya está confirmada la subasta de ganado para el domingo 21 de septiembre, una cita que volverá a estar subvencionada por el Ayuntamiento de la localidad como en ediciones anteriores. Al día de hoy tenemos todos los expositores llenos, es decir, se va a quedar mucha gente fuera. Tenemos más de 52 expositores que se quieren instalar en Fuenteovejuna y por desgracia, pues bueno, por desgracia y gracias a Dios también, pues se van a quedar muchísimos sin poder estar porque no tenemos más espacio. La alcaldesa ha destacado el esfuerzo económico que realiza el Ayuntamiento del municipio al permitir a las empresas que participen en la feria sin coste alguno por exponer sus productos. Y es que, según Isabel Cabezas, se trata de dar relevancia a uno de los sectores más importantes para la subsistencia de las familias de Fuenteovejuna y sus 14 aldeas. Este año vuelven a celebrarse, coincidiendo con la feria, las jornadas técnicas que se desarrollarán en el Teatro Municipal y el IES López de Vega de la localidad durante los días 18 y 19 y que cuenta con la colaboración de Asaja. Entre los temas que se abordarán este año se encuentran el estado actual de la reforma de la PAC y la nueva norma de calidad del Ibérico.
Córdoba se une a las actividades para celebrar el Día de la Solidaridad de las Ciudades Patrimonio Mundial. En el año 1993, el 8 de septiembre, fue creada la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial. Para conmemorar ese hito importante, fue declarado el 8 de septiembre como Día de la Solidaridad. Ese día, todos los años, las Ciudades Patrimonio Mundial están invitadas a celebrarlo. Con ello, se quiere incidir en la responsabilidad que tiene cada ciudad en promover y proteger el patrimonio mundial y el privilegio que conlleva tener parte de ese patrimonio colectivo. Y yo, desde luego, decirle que Córdoba va a seguir llevando a gala con todo orgullo la representación que ostenta, como no podía ser de otra manera, en la OCPM. Por tanto, seguir dirigiendo y presidiendo esta Secretaría Regional de la OCPM a nivel mundial, pero sobre todo optar en noviembre del año que viene, 2015, pues a todo lo que se pueda optar para tener mayor representación en la OCPM. Y por tanto les aviso que nosotros vamos con toda seguridad a optar también a presentarnos a la presidencia de la OCPM, a pertenecer al miembro del Consejo de Administración, a seguir revalidando la Secretaría Regional y, cómo no, a poder participar de la próxima conferencia mundial, la conferencia mundial que sería en noviembre o en otoño del 2017. La ciudad de Córdoba, integrante de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, conmemora el próximo lunes el Día Internacional de la Solidaridad de este conglomerado de ciudades designadas Patrimonio de la Humanidad. Según explica el concejal de Patrimonio, Casco Histórico y Naturaleza, Rafael Jaén, el izado de la bandera de las ciudades Patrimonio de la Humanidad tendrá lugar en la Puerta del Puente, entre el Puente Romano y la Mezquita Catedral de Córdoba, los monumentos más emblemáticos del casco histórico de la ciudad. Lo importante es el intercambio de... El inconfundible sonido de las campanitas vuelve a las calles de la Fuensanta. Los amantes de la diversión tienen una cita ineludible en la tradicional Velá, considerada la segunda feria de Córdoba tras la de mayo. Se celebra del 4 al 8 de septiembre, pero la edición de este año viene marcada por el enfrentamiento entre el Consejo de Distrito Sureste, habitual organizador de la Velá, y el Ayuntamiento. Los vecinos han decidido desvincularse del festejo porque asegura sentirse ninguneados. Así las cosas, el Ayuntamiento ha decidido asumir el festejo con la colaboración de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, que además de promover los actos religiosos, se queda con la explotación de la barra. Efectivamente, toca trabajar, por primera vez vamos a trabajar aquí y con mucha ganas, como siempre. ¿Cómo os habéis metido en este lío? Pues nada, fue porque el Ayuntamiento le delegó a la Agrupación de Cofradías para poder llevar lo que es la barra de la Vela de la Fuensanta, y entre las hermandades que se quisieran presentar, pues se haría un sorteo. En ese caso ha sido dos hermandades las que se han presentado y nos ha tocado el sorteo, y con mucha ganas. La experiencia que tenéis vosotros trabajando tras la barra, ¿cuántas horas se pueden echar aquí? Bueno, pues el programa es bastante largo, porque empezamos hoy jueves y estamos hasta el lunes, que terminaremos sobre las 2 de la mañana, en el cual, como si podéis ver el programa, pues hay cerca de 40 actuaciones y tendremos una sardinada el sábado, tendremos una huevada el domingo, tendremos una salmorejada, la cual será gratis para todo el que se acerque por aquí. Y nada, echar muchas horas y todo lo que podamos sacar en esta barra pues irá destinado a las obras sociales de la hermandad. ¿Se presentan muchos voluntarios? Sí, la verdad que damos gracias a Dios de que nuestra hermandad, sobre todo cuando es la hora de hablar de obras sociales y de apoyar a la hermandad, pues la verdad que hay mucha gente. Y la verdad que por eso decidimos tirar para adelante. Si no tuviéramos gente no podíamos haberlo hecho, pero la verdad que sí, que hay mucha gente. La concejala de Fiestas y Festejos Populares, Amelia Caracuela, asegura desconocer los motivos por los que el Consejo de Distrito Sureste, que tradicionalmente ha llevado el peso de la organización de la Velá, ha preferido quedarse al margen este año, tal y como se lo hicieron saber en un escrito fechado el 2 de julio. Caracuela incide en que la prioridad para el Ayuntamiento ha sido mantener la fiesta, para lo que ha tenido que trabajar a contrarreloj.
El ayuntamiento destina 17.500 euros al presupuesto de la vela. Efectivamente, eso es lo lamentable. Yo de esto también, de todo se aprende en la vida, y entonces uno aprende que una fiesta de ciudad como es la vela de la Fuensanta, independientemente de que sea en este distrito donde se, y en este barrio donde se lleve a cabo. Además, yo agradezco a todos los vecinos el acogimiento que año tras año nos tienen con todos los cordobeses, pero sí que digo que lamento que una fiesta como esta pueda estar pendiendo de un hilo y de unas decisiones unilaterales de unos colectivos o de otros. Eso es muy lamentable y lógicamente, pues mi responsabilidad era que la velada este año, pues como fiesta de ciudad que es, pues tuviera. Y creo que la velada, pues este año va a ser una gran velada donde todos los cordobeses y todos los vecinos del barrio vamos a poder disfrutar. El gran ausente en el cartel de la velada de este año es el caimán, ya que se ha preferido potenciar la imagen del pocito y de la campanita. Otra de las novedades de esta edición es la sustitución de la figura del pregonero por la inauguración oficial del alumbrado extraordinario. Esta es la segunda vez en el mandato del Partido Popular que se produce una fractura entre los vecinos y el ayuntamiento a causa de la organización de la velada. Pero a pesar de todo, la Fuensanta sobrevive. La velada cuenta este año con unas 30 actividades que comenzaron este jueves y que se van a prolongar hasta la noche del lunes, cuando se hará la velada joven. La actuación estelar, el sábado a las 24 horas, correrá a cargo de José Manuel Rodríguez El Mani y los cacharritos, que funcionarán desde las 8 de la tarde a las 2 de la madrugada, valdrán la mitad de precio el día de la Fuensanta. ¡No, siempre! Pero que esto ya mismo se pone todo lleno. Sí. ¿Cuántos años lleva usted en el barrio? 44 años ya. ¿Los que quedan de velar todavía? Claro que sí. Se ve que hay un poquillo menos de gente. ¿Será la crisis? La crisis, claro, es que estamos en crisis. Característico de esta feria es que existen diferentes puestos donde los visitantes, sobre todo los niños, suelen comprar campanitas de cerámica que solo pueden adquirirse en estas fechas. Está la cosa mala. ¿De dónde vienen estas campanillas? De la Rambla. De la Rambla. ¿Y me dice que todos los años se venden o no? Poquito, cada año menos, y este año está la cosa mala. Pero si es que ya duran más las campanillas, ¿no? Eso es lo que tarda el chiquillo en romperla. Esto es barro. Además, para los más pequeños se montan diversas atracciones donde los caballitos, coches de tope o el tren de la bruja no faltan. Para los mayores se montan casetas donde se sirven platos tradicionales de la cocina cordobesa, tapas, vino y churros con chocolate. Ya que nadie se presenta voluntario para nada, vosotros estáis aquí haciendo tortillas de patata. Pues sí, ¿por qué no? Aquí estamos la mar de a gusto, todas amigas, compañeras, llevándonos bien, y un día de asueto que estamos aquí también. Mucho trabajo, ¿no? Porque la velada va a traer gente. La velada suponemos que va a ser de trabajo y el primer día y la cosa está más tranquila, pero esperamos que de aquí en adelante, los días sucesivos, pues vaya aumentando el público. ¿Cuántas horas en la cocina? Pues todas las que hagan falta, todas las que hagan falta. Nos vendremos cuando salgamos de los trabajos y aquí estaremos hasta que se cierre la velada. Yo creo que hoy es jueves, la gente trabaja mañana. Y yo creo que incluso algunas personas no se han enterado que hoy se inaugura la velada, ¿eh? Pero en fin, esperemos que mañana esto. Este año ha quedado un poco raro, sin el plegón y sin ni siquiera está el caimán en los carteles. Se va modernizando todo. Todo se va eliminando. Bueno, vosotras estáis preparadas, sí. ¿No? Estamos preparadas para vender. Para sacarlo para la hermandad, ¿no? A ver, lo que podemos sacar para la hermandad, para obras sociales y demás, que hace mucha falta. Naturalmente hay escenarios para actuaciones en directo. El origen de la vela habría que buscarlo en unas curaciones milagrosas en el año 1420... que culminaron con el descubrimiento de la Virgen, que se le apareció un cardador de lana, incitándole a tomar agua de la fuente que emanaba de las raíces de un cabrahigo. Sea como fuere, la vela de la Fuensanta es hoy un acontecimiento en el que lo popular y lo religioso caminan de la mano a un mismo nivel. Ese es el auténtico espíritu y el alma de lo que supone la última fiesta del calendario municipal. Sí, lo hago siempre, lo hago siempre y en todas las fiestas que celebramos. Es hacer un llamamiento a todos los cordobeses
para que vengan a disfrutar. Esta es la fiesta de la Vela de la Fuensanta, es, digamos, la primera fiesta que se celebra después del parón del verano, la primera fiesta de la ciudad, y además con esa peculiaridad de que es la segunda feria de Córdoba. Pensemos siempre que 5 días de veladas es un número de días considerable y adquiere una calidad importante. Pienso y llamo a los cordobeses a que vengan a disfrutar de la velada y a que vengan un año más a llevarse la campanita esa que año tras año, por lo menos algunos de nosotros, lo tenemos ya como colección. Al caer la noche, el conjunto de calles que configuran la Vela de la Fuensanta empiezan a llenarse de gente, principalmente de niños pequeños, que acompañados por sus padres quieren montarse en una de las atracciones. Por la barriada pueden verse vecinos no solo del distrito, sino de toda la ciudad. ¿Cuándo se anima la vela? Hombre, esperemos que hoy se ve poca cosa. A partir de mañana es cuando se espera algo, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Cuántas ferias tiene encima usted? Tengo 44 años con que, y nací debajo de un mostrador, con que figúrate cuántos años llevo. ¿Cuántas garrapiñadas? Ni te lo imaginas. ¿Serán todas este año con el año que llevamos encima? Esperamos, haremos menos, por si acaso, porque la almendra está muy cara y seguimos con los mismos precios. A ver, ¿qué remedio? ¿Cómo se ha notado en los bolsillos? Ya, a ver si se nota, bastante se nota. ¿Es difícil vivir en los puestos del puesto de feria? Hoy en día vamos cómodos, como aquel que dice, vamos cómodos, pero que se pasa mucho porque estamos en la calle y dejamos los hijos en casa y nos tiramos muchos meses sin verlos y se echa de menos a la familia. En la barriada la hago toda. Hago Villarrubia, Liguerón, Arcolea, la barriada de Los Ángeles, esta de la Vela de la Fuensanta y ya de otras ferias, ¿verdad? ¿Y la vela funciona? La vela funciona, no está mal. Está bien. La vela funciona. Sobre todo el fin de semana. Y el día 8, que es el que vale. Mientras tanto, en la carretera haciendo ferias. Más kilómetros que el maletín de la Piqué, como dice. ¿Llega la feria? ¿A usted le gusta la feria o no es de lo que se lo pasa bien? Yo disfruto, porque lo que llevo es para niños y disfruto. Porque veo a los niños disfrutar y disfruto, pero vamos. Que claro, las ferias es que son duras. Muchas horas, mucho trabajo, mucho de todo. Pero vamos, aquí estamos. La Vela de la Fuensanta tuvo categoría de feria en siglos pasados, llamándose Feria de Otoño, siendo el cartel anunciador de sus festejos en ocasiones tan espectacular como el de la mismísima Feria de Mayo. Música, gastronomía y humor se combinan a lo largo de estos días para hacer las delicias de los numerosos cordobeses que acuden a una de las fiestas más populares y con más historia de cuantas se celebran en la ciudad. Dejamos un día en el que han predominado cielos despejados y temperaturas estables. La máxima ha sido de 36 grados y la mínima de 19. Para mañana, el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos despejados con algún intervalo nuboso y temperaturas en ligero descenso. La máxima será de 35 grados y la mínima de 18.